Black va a estar el de Winner Bracket, así que obviamente tiene que ganar Barraqueta las tres primeras partidas, más encima resetear el bracket para poder después ganar. Bueno, bien complicada, aunque la final del Winner estuvo súper peleada. Creo que el team del Black sí está bastante más pesado, se nota mucho la asistencia de Goku, de Vegeta base y lo que es la asistencia de Bardock. Especialmente la asistencia de Bardock, creo yo. Dragon Rush. Bien ahí detectando ese reflex. Muerto lo que es el príncipe de los Saiyajin. Nos va Vegeta y entra Zamasu. Tengan dos personajes a Black más netamente. Buena confirmación por parte de Black Bass. Son como las únicas dos personas con Goku. What the fuck. Pesada la asistencia de Bardock ahí para dejar un poco menos bloqueado al pobre Goten. No tenéis cómo sacártela. Blue está súper bueno, encuentro. Pero no sé si está meta así. God tier. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta Blue, encuentro súper bueno. Y lo encuentro además un personaje que en sí es entretenido de jugar. Los combos no requieren un nivel de ejecución así como que ridículos, pero son son bonitos. Y tiene hartas opciones para estar tirando. Tiene hartas cosas para andar mezclando, para andar viendo, para andar haciendo teoría, andar mezclando con asistencia. Y eso que tiene. Y también tiene frame data bastante rápido. Pero no sé si va eso. Y tiene Hard Knockdown después del Vanish. Y yo creo que lo más importante es que también tiene level 5. Eso no es una. Tiene el 5, tiene el manso Oki. Yo creo que fuera del SEO el Kaioken es un Oki, pero es muy bueno. Es muy muy bueno el Oki. Te va a tirar un fake overhead, low, midi. Te va a tirar el codazo que sí o sí te lo tienes que bancar. Level 5 para los top también, sí. Hay hartas cosas el personaje. Lo que pasa es que no es como que tenga, no sé, alguna muy asquerosa como Vegeta base. Tiene unas presiones muy rotas. A mí me gusta, lo encuentro súper entretenido. Y la asistencia la encuentro buena. La que no es la Larian, pero parece Larian, que no es tan rápido como una Larian. Yo lo encuentro entretenido. Lo encuentro entretenido como personaje. Yeah.
Pregúntale a Asu, lo están buscando por ahí, Moisés. Eso es main sponsor, la nueva cara. Logra abrir nuevamente a más raqueta. Si esta segunda partida va a lag, va a ser que estar atento acá. Oye, recuerden que la próxima temporada vamos a tener prize pool por qualifier y prize pool para el final de la liga. Vamos a cambiar el formato y vamos a tener una cuestión que se llama Mascherino Series, en donde todas las inscripciones son a través de Mascherino. Y 50% de cada qualifier para el ganador y 50% para lo que es el top 8 después. Se mantiene el formato de liga, claro, pero va a ser con más motivación para que los jugadores estén haciendo las misiones y se tomen su tiempo. Especialmente los que son espectadores, que al final igual terminan haciendo misiones y juntan pozos. De hecho, fueran 10 o 12 personas los comprometidas, todas las temporadas se juntarían fáciles $30-40. Jugado por parte de Black Bass, tenemos el 2-0. Black Bass está sólido. Que creo que bueno, yo no sé, en verdad, de la escena así, siendo muy honesto. Menos ahí Xenofo, Falco, por favor. Está reventando al pobre Zamasu. Ahora, hablando en serio, no sé quién de la escena por lo menos se ha mantenido jugando harto, jugando online y no sé si entrenando, pero por lo menos jugando harto. Yo sé que el 99,9% de los chicos están todos full valor o jugando otras cosas en general. Listo, por ejemplo, está en MK y han llegado algunos players nuevos a los torneos gracias también a que se ha renovado un poquito la escena, pues son players nuevos chicos. Entonces, la verdad como que se ha transformado en un viernes bastante entretenido en ese sentido, de que es para pasarlo bien un rato y juntar pozo más encima ganando unos dolarucos. La semana, el temporada anterior se juntaron $35. Esta yo creo que se juntaron un poquito menos porque hace la transición. Ay, pobre Gotenks. Reventado en estos momentos.
No, pero si Battle la puede dar el comeback. Sería el último personaje que le queda. Y si gana Black Bass aquí, se queda con el torneo. Después ya tendríamos el top 8. Y ahí directamente a generar el pago del prize pool. Igual, siendo honesto, así siendo honesto, 100% transparente. Si creen que tienen el nivel para llevarse el torneo toda la semana y no se están metiendo, o sea, le llega la pena hasta el piso, porque está gratis y tiene plata gratis. No es muy complicado. Aunque igual conozco casos de jugadores que han ganado y no me tenía el código para ganar más plata a ellos. Así que, en verdad, hay de todo en la vida, señor. No lo digo por lo que están comentando en el chat, lo digo por un específico, porque sé que la mayoría de lo que le dicen es el deseo. Hay algunos que no pueden ni jugar porque no tienen PC, o no tienen tiempo también, o están ocupados durante el mismo día, entonces, ¿se entiende? Bien jugado por parte de Lagvas. Ya mañana vamos a tener el top 8 clasificado. Y más importante, vamos a estar anunciando lo que son las Macherino Series, que las quiero dejar al tiro simplificadas en el stream para que entiendan un poco qué es lo que son. Se las voy a mostrar instantáneamente acá. De hecho, hay varias creadas, que son, por ejemplo, el Warmap Wednesday Online 2020, que son varias fechas donde todos los miércoles se juega una fecha, por así decirlo, en Macherino. Es bastante entretenido ese el tipo de formato que se está haciendo. Nosotros tenemos la fecha de Valorant, que van a empezar a fin de mes. Todavía hecho ni lo hemos publicitado, por eso no se ha contado nada. Y la diferencia va a estar que cada torneo va a ser independiente. O sea, cada qualifier va a estar dentro de Macherino de forma más independiente. Va a estar el bracket todo, y cada qualifier va a tener su pozo. Y los grandes finales van a tener un pozo aparte. De cada qualifier, en el caso de Valorant, por ejemplo, 50% para el ganador del torneo y 50% para las finales. Lo mismo va a ser en los Fighters. Y la tabla de puntaje ya no la tengo que tener en un Excel, sino que está aquí misma. Está aquí mismo en el leaderboard, se sabe, dentro de Macherino. Está bien bueno el formato nuevo. El problema son los brackets todavía, no son lo mejor, pero han ido mejorando.